Tras la subida a Santa María de Oya llegaba a Lugo el segundo asalto del Campeonato Gallego de Montaña. La subida a Ponte Nova celebraba su sexta edición con una lista de inscritos muy reducida que no llegaba a la treintena. Aunque como viene siendo habitual, la escudería Ponte Nova conseguía grandes fichajes como el del tetracampeón de Europa de la modalidad Andrés Vilariño o el bicampeón de España de rally y piloto de la casa Sergio Vallejo. Vilariño y su barqueta Norma llegaban a Galicia para llevarse la victoria absoluta. Su portentosa barqueta Norma no tenía rival y marcaba los mejores tiempos en las cuatro mangas oficiales. El piloto vasco era el único que conseguía bajar de la barrera de los 2 minutos. Jesús Pombo escoltaba a la leyenda en el podio en segunda posición. En principio el favorito era el actual campeón de la modalidad, Alexis Vieitez, pero Pombo le ponía las cosas muy difíciles al de Pollo y culminaba los avisos que ya le había dado en Oya. El Dico DFR del piloto de Congostra Team Sanxenxo superaba al Fórmula Uteda en todas las mangas. Al final Pombo vencía por algo más de un segundo, lo que deja la clasificación general del campeonato muy apretada. Tras Alexis Vieitez, otro fórmula, el del piloto urensano Pablo Rey. José Carlos Lorenzo completaba el top 5. Sergio Vallejo en sexta plaza de la general conseguía llevarse el triunfo entre los turismos por delante del 306 Maxi de Manolo Senra y el Subaru Impreza de Óscar Veiga. El de Meira acudía a Ponte Nova para poner a punto su DS3 R5 de cara al rally de Ourense, una montura que terminaba muy lastrada tras el accidente sufrido en Canarias. Los próximos 24 y 25 de junio tendremos una nueva cita con la montaña gallega, en este caso en Pontevedra, una subida que en este 2017 cumple nada menos que 20 años.